Bienvenidos al noveno webinar POP de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Agradecer en primer lugar al vicerrector Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, y también a José Manuel Rodríguez y a Christopher Espósito, fundadores de WOPIS y Kaizen respectivamente. Bien, también está con nosotros el subdirector de la cátedra y director de estrategia de Caja 7. Hola, Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Perfecto, entonces, sin más, pasaríamos a Ernesto. Coméntanos de qué va esto de las EBT, de la ULL o las empresas de base tecnológica que tenemos hoy dos aquí. Pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias, José Luis, Marcos, por la invitación y bueno, gracias, Carlos, por el apoyo a la universidad. Los diferentes aspectos en los que Caja 7 nos ayuda, tanto en la parte de investigación como en cátedras, etcétera, que nos está ayudando mucho a poder aumentar nuestra proyección y las actividades que hacemos. En efecto, como has comentado, José Luis, desde la universidad se está intentando patrocinar la posibilidad de que el conocimiento que generamos en la universidad, en diferentes campos, especialmente en el campo de la ingeniería, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, se pueda utilizar no solo pues para un avance en el conocimiento de una manera clásica y más académica, sino también para la posibilidad de crear empresas que con esa base de tecnología puedan dar un buen valor añadido y aportar transferencia hacia la sociedad. La universidad empezó con esta iniciativa pues a finales de 2018 con el equipo anterior y es algo que nosotros hemos querido continuar porque entendemos que muchas de las cosas que se están haciendo en la universidad tienen un enorme potencial para salir y que al final lo que faltaba a lo mejor un poquito era que los investigadores nos diéramos cuenta de que existe un mundo ahí fuera en el que las cosas que hacemos no solo tienen un valor académico, sino que se pueden usar de forma muy útil. Tenemos dos empresas, como tú has dicho, está la Kaizen, es del ámbito precisamente del Big Data y del aprendizaje automático, y luego tenemos otra WOPTIS que ya está más consolidada porque lleva más tiempo y que pues nos va a hablar ahora José Manuel sobre el trabajo que se hace. Y desde la universidad, pues no solo queremos quedarnos con estos pequeños ejemplos, sino que conjuntamente con la Universidad de Las Palmas le hemos solicitado al gobierno de Canarias para que lo traslade al gobierno nacional una iniciativa que consiste en el apoyo a la creación y acompañamiento de empresas de base tecnológica en las dos universidades, un proyecto que se ha hecho a través de las oficinas de transferencia de resultados de la investigación y que hemos denominado ICORACH, con la intención de que estas empresas que vayan naciendo, que las vemos que tienen posibilidades, no solo se les dé un impulso inicial, sino se les acompañe luego en la captación de fondos y en la puesta en marcha para tener una velocidad de crucero que les permita funcionar de manera independiente. Hemos solicitado un total de 10 millones de euros, que esperamos, lo que se nos ha dicho desde la Agencia Canaria, que es un proyecto que ellos ven con mucho interés porque incide en tres aspectos importantes: economía del conocimiento, empleo juvenil y transformación del modelo económico. Y creo que las universidades, a través del DAO, de estas empresas y de las cátedras tienen ahí un papel fundamental porque conectan a la empresa con la universidad, nos pueden ayudar mucho a conseguir esta transferencia y esta transformación, aunque sea, digamos, de manera un poco parcial, del modelo productivo en una economía más basada en el conocimiento y poner en valor el trabajo que se hace de las universidades para ayudar a la población y sobre todo a todos los jóvenes altamente cualificados que están saliendo de las universidades canarias, hacer un trabajo que creo que es muy interesante y que a veces pues no nos damos cuenta de la posible utilidad que va a tener. Vamos a ver si podemos, con el apoyo de seminarios como el de hoy, con ejemplos como el de Kaizen y el de WOPTIX, concienciar a la sociedad de esa posibilidad, a nosotros mismos, de que lo que hacemos puede ser interesante y bueno, ponernos en marcha para aumentar el número de empresas de base tecnológicas que desde las universidades estamos poniendo en marcha para el sector productivo. Muy bien, gracias Ernesto. La verdad que hay, que bueno, luego comentaremos, iremos comentando cosillas al final, con preguntas, etcétera, que surgirán seguro. Caja 7 nos ayuda un montón también a la universidad y a esta cátedra, por supuesto, como patrocinadora en todo este recorrido, ¿no, Carlos? Sí, pues muy buenos días a todos de nuevo.
Gracias a Ernesto y a José Luis por sus amables palabras. Como todos saben, pues en Caja 7 somos una cooperativa de crédito, ¿no? No somos un banco ni somos una caja de ahorro y esto nos hace distinto, ¿no? Entonces, somos una empresa de personas, como las cooperativas, centradas en las personas, y en el caso de apoyar la cátedra y a la universidad, es por apoyar el papel fundamental que tienen las universidades, ¿no? Y en este caso, como bien decía Ernesto, pues la función de transferencia del conocimiento, la investigación por un lado y la transferencia del conocimiento por otro, son claves para que nos ayuden a crecer como sociedad, ¿no? Como en este caso, pues la Universidad de La Laguna, ayudar a la sociedad canaria. Por tanto, es para mí un inmenso placer estar en esta sesión de hoy, porque esto es un ejemplo real. Un triple ejemplo real de investigar y de transferencia de conocimientos. Por un lado, por la función que hace la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain, pero por otro, pues vamos a contar hoy con Christopher Espósito, doctor en informática y cofundador de Kaizen, y con José Manuel Rodríguez Ramos, profesor de titular del área tecnológica electrónica y doctor astrofísica y CEO de WOPI, que son un ejemplo real y un orgullo para la sociedad canaria de investigar y de transformar. Por tanto, yo me siento especialmente orgulloso de estas dos empresas y de la función que estamos haciendo desde la universidad y el apoyo de Caja 7. Así que, pues nada más, desearles que la sesión sea muy, muy amena. Muchas gracias, Carlos.